Hola, mi nombre es Stephanie Suárez, tengo 20 años y soy estudiante de psicología de la Universidad de Miami. Mi Q-Story inicia cuando me mudé acá a Miami hace como un mes por la universidad y estaba buscando como loca, desesperada, un lugar donde pudiera hacer el antifreeze, porque yo cada 5 meses me hago el antifreeze normalmente en Ecuador. Entonces me metí en internet a buscar y puse los mejores salones en el Doral porque quería algo cerca de mi casa, que es mucho más cómodo. Y el primerito que me salió fue Q Salón. Entonces me metí, vi los videos, las fotos, los comentarios y todo era excelente. Yo desde hace tiempo quería hacerme el ombre hair y me metí, vi una foto del ombre hair que me pareció increíble, exactamente lo que yo estaba buscando. Todos los comentarios eran excelentes. En cambio, en las otras páginas de los otros salones, algunos comentarios eran buenos, otros malos. Entonces, cuando ves algunos comentarios malos, no te sientes totalmente cómoda de ir a ese salón. En cambio, en Q Salón, todos los comentarios eran excelentes. Entonces dije, bueno, voy a probar con este, a ver qué tal me va. Hice el turno con Fabi, llegué, la conocí, me pareció súper chévere, súper linda, me hizo sentir súper cómoda, le expliqué lo que estaba buscando, le dije que me quería hacer el antifreeze en media cabeza, que era lo que yo normalmente me hacía y que no había podido encontrar en otro lugar. Me dijo que sí, que lo podíamos hacer, le expliqué que no quería la queratina porque me parece que eso era súper lacio, yo quería un poco más natural. Me dijo que sí, lo podíamos hacer, me explicó cómo era el proceso y le dije sí, perfecto. Me lo hizo y me quedó exactamente como normalmente me lo hacía en Ecuador y como estaba buscando, así que quedé fascinada con el tratamiento antifreeze. Después le enseñé una foto del ombre hair y le dije que era algo que había estado buscando desde hace mucho tiempo pero que estaba muy nerviosa hacérmelo porque normalmente no me hago cosas en el pelo porque me da muchísimo miedo y me pongo súper nerviosa. Volví al día siguiente, hice un turno y me atendió Fabi y me hizo el ombre hair. Al principio estaba súper nerviosa pero ella me hizo sentir comodísima con lo que estaba haciendo y cuando después me limpió, me lavó el pelo y me vi en el espejo ya todo terminado, cepillado con los rulos, quedé fascinada, me encantó, estaba súper contenta de habérmelo hecho, no estoy arrepentida para nada. Llegué a mi casa, me tomé 1000 fotos, le mandé a mi mami fascinada. Ahorita que llegó de Ecuador le dijo a mi ñaña, te tienes que hacer, y de hecho está ahí mi ñaña haciéndose el ombre hair ahorita. La próxima semana llega mi tía de Ecuador, también se quiere hacer el ombre hair, vamos a estar todas con el ombre hair porque están fascinadas de cómo lo hacen en Q Salón. Así que los invito a que vengan porque les aseguro que van a estar en súper buenas manos, van a encontrar todo lo que están buscando, van a obtener los mejores resultados y van a salir por esa puerta súper contentos. Así que vengan aquí a un salón que para mí es el mejor salón aquí en Miami. Qué gratificante es cuando viene un cliente por primera vez y sale súper feliz, como es el caso de Steffi. Una cliente que buscó por las redes sociales, por nuestra página web, hasta que se dio cuenta que nosotros éramos el salón que ella estaba buscando. Nosotros seguiremos trabajando día a día porque ustedes se informen más sobre nosotros a través de nuestras páginas sociales. Les recomiendo a todo cliente que esté buscando un salón de belleza, a un estilista, que haga search, que busque, se informe, le pregunte a su amiga, a personas que le gusta su cabello, para que puedan tomar una buena opción y llegar a un lugar donde puedan salir satisfechos.